ay, qué bonita tiene mi pi. Hey, chavales, ¿qué pasa? Espera un momento. El pelo. Ahí está. Bien. ¿Os acordáis que hace una semana subí un vídeo de cómo renovar el líquido sellante de las ruedas, ¿no? Y bueno, yo compré un líquido que lo puse en el vídeo. Y ese líquido era del Decathlon, ¿vale? Os dije que compraréis este líquido y no compraréis otro líquido que es el que yo utilizaba anteriormente, pero no lo cambié porque el otro líquido, el envase, pues no era eficiente. Entonces os dije que compré el marca B-Twin, este, ¿vale? Este que tiene el bote muy precioso, el bote es muy grande, el bote es práctico, evidentemente es medio litro por 9 euros y toda pesca, pero esto te pone que es tubeless, que es para tubeless y tubeless ready. Esto es una puta mierda, señores. Una puta mierda como una mierda de elefante grande. ¿Por qué? Porque cuando lo echas no se queda líquido, ni te hace una película en la cubierta, ni nada. Se queda hecho como brumos, como pegotes, ¿vale? Pero es más, es que mi compañero con el que sale conmigo se ha comprado el mismo, la misma botella, ¿vale? Gracias a mí, gracias a su compañero que le ha aconsejado, cómprate esto. Y le pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, no compréis B-Twin, pero de nada. De nada, de nada. Hasta que no espabilen los ingenieros, los inventores, los fabricantes con los que trabaja Decathlon. Entonces, era solo eso. Dejaros que deciros que ese líquido es una puta mierda. Bueno, aquí me quedo contemplando mi naranja. Nos vemos, chicos.